Subtitles by the Amara.org community ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Emprendedores Online, el podcast en el que cada semana aportamos contenido a las personas que quieren crear un negocio en Internet a través de consejos, ideas de negocio, herramientas, experiencias y todo lo necesario para tu viaje de emprendimiento digital, emprendimiento en la red. Este es el capítulo número 163 del miércoles 12 de enero del 2022. En este capítulo voy a complementar el episodio 157 donde hablé de los principales tipos de negocios online para ver casos de éxito reales de tipos de negocio online. Quiero acotar que para mí el éxito no está supeditado necesariamente a la facturación, van a ser... Eh, va a haber variaciones, ¿ok? dentro del capítulo de hoy día voy a mostrar grandes empresas, también pequeños emprendedores que tienen adelante sus negocios digitales, porque creo que el éxito en realidad para mí está supeditado a tener lo suficiente para poder cubrir a tu familia eh, y poder vivir tranquilo, sin tener que tener... Grandes sobresaltos, poder pagar la educación de tus hijos, poder pagar la salud, etcétera. Con esas necesidades cubiertas, el alimento, el techo, yo creo que ya en general somos exitosos. Eh, no creo mucho en esta carrera loca por hacerse millonario, pero bueno, respeto a quienes quieran ganar mucho, mucho dinero. Pero el énfasis hoy día está puesto en casos de éxito, es decir, gente que está haciendo funcionar negocios online en cada uno de esos tipos. Pero antes, por supuesto, quiero invitarlos a visitar mi página web clasestudio.com, donde pueden conocer mis servicios de creación de negocios online. Ya saben que me dedico a la creación de páginas web, de academias online, de e-commerce o cualquier otro tipo de negocio basado en internet también están disponibles ahí mis cursos para emprendedores digitales para aquellos que quieran aprender algunas cosillas importantes para el emprendimiento en internet como por ejemplo hacer email marketing cómo hacer marketing de contenidos cómo crear un podcast y que lo quieren hacer desde cero cómo organizarse en el tiempo cómo llevar las finanzas del negocio cómo crear un negocio online desde cero paso a paso también está ahí disponible y así están todos disponibles para, para adquisición para su compra cuestan solo 12.990 pesos chilenos ya, así que no, no es un costo tan alto poco más de 10 dólares así que eh, me parece que es un costo accesible y además tienen 30 días de soporte incluido en el cual me pueden mandar mails específicos y van a, un, a una casilla exclusiva donde yo voy contestando cualquier duda en que, tú que tengan con el curso, son 10 videoclases así que le pueden dar ahí una miradita porque cada uno de los cursos son 10 videoclases y además están mis sesiones de consultoría donde ayuda a los emprendedores de una manera más personal eh, en cualquier etapa del negocio que se encuentren, de 0 a 100 si están, no no tienen ninguna idea de negocio y quieren partir o tienen un negocio y no está funcionando eh, en internet, bueno por ahí también estamos para a asesorar. Muy bien, vamos de inmediato con el tema de hoy entonces, con lo que nos convoca, eh, y vamos a hablar de cada uno de estos tipos de negocios online, principalmente desde la perspectiva de un caso de éxito. El primer caso, bueno, páginas web de servicios profesionales, es decir, emprendedores que ofrecen sus servicios. Eh, quiero poner el énfasis aquí en el señor Álvaro Fontela. Álvaro Fontela Álvarofontela.com es la web. Eh, Álvaro es un consultor, profesor, expositor, emprendedor y todas esas cosas juntas. Eh, un currante, como dice él, o como dice los español, un trabajador de la vida eh, que hace ocho años ya ha Bebé, no es cierto, partió con su proyecto. Es un especialista en WordPress, un especialista en todo este mundillo de, de WordPress. Tiene ahí una web bastante potente donde comparte mucho contenido y se ha ido dedicando a trabajar su marca personal y eso le ha permitido, no es cierto, ir haciendo sus sesiones de consultoría, participar en charlas en distintos. Temas ahí en España, eh, incluso ser profesor y por supuesto emprendedor a través de otro proyecto que partió ya hace el, por ahí por el 2014 que se llama Rayola Networks.com. Te estoy dejando el enlace en las notas del programa, es decir, en la descripción del video, si me escuchas en YouTube o en carlosestudio.com barra emprendedores online. Vas al capítulo número 153 y vas a encontrar ahí eh, su eh, web, ¿no es Rayola Networks es un servicio de hosting, ¿ok? Bueno, va muy vinculado, ¿no? Tiene un par de socios con el que. En un día estos de estos, de salir a conversar un rato en un bar, eh, toman la decisión ¿no es cierto? de empezar este proyecto porque se complementaba bastante. Son un hosting bastante potente en España, ubicado en España. Eh, que se llama Radiola Networks, así que tiene ahí esos dos proyectos. Ahí vemos un poquito la diversificación que es de la que siempre hablo. Es súper importante tener no solamente un negocio principal, que en este caso es el de margen, de la consultoría y todo eso, sino que además ir creando otros negocios anexos que te puedan generar ingresos de distintas fuentes. Yo, este año 2022, ju justamente lo voy a dedicar a ese paso ahora ya. Estoy trabajando en un primer proyecto para el año, para el primer semestre. Pronto más novedades, ya les he ido contando que estoy trabajando en eso. Pero quiero avanzar un poquitito más para irles contando de qué se trata. Y también, bueno, los que me siguen en Instagram. Seguramente podrán ahí en las histories, solo voy a decir eso, descubrir a lo mejor eh, en qué proyecto estoy trabajando. Y también eh, está, por supuesto. No es cierto, en el segundo semestre otro proyecto que tengo ahí entre manos, en el que ya estoy empezando también a tirar algunas líneas, eh, porque creo que eso es importante. Ok, así que me parece que Álvaro Fontela es una excelente, un excelente ejemplo de un negocio online de marca personal, de página web de servicios profesionales, funcionando. Vayan a dar una vuelta ahí a álvarofontela.com. Un abrazo desde aquí, Álvaro. Eh, solo lo sigo en Instagram porque es un crack. ¿eh? Eh, pero un abrazo desde aquí porque es un trabajo admirable el que realiza este currante, como dicen los españoles, este trabajador esforzado. Eh, vamos ahora a un caso de otro tipo de negocio, tienda online o e-commerce. Bueno, hay un montón, pero me quise enfocar en una que me parece que lo hace muy bien, que es Daffiti, daffiti.cl. Eh, bueno, en realidad es una, es una empresa original de Alemania, tenía otro nombre en ese lugar, Fue se convirtió en ese tiempo por allá... Por los 2000 antes de 2010, en el portal número uno de moda online en Europa. Eh, luego llegó a Brasil de la mano de cuatro emprendedores que la fundaron con el nombre de Daffiti, le cambiaron el nombre, en el año 2010. Y la verdad es que la ha roto, ah, es decir, lo ha hecho espectacular. La ha ido súper bien, llegó a Chile ya hace algunos años y tiene una política de cambios y devoluciones. De que es espectacular, que es gratuita Es decir, creo que ellos rompen Un poquito el esquema de, del problema ¿No es cierto? De la moda online El típico problema de, que tienen las mujeres ¿Cuál es? Que no se pueden probar la ropa Ojo, eh, la mujer necesita Tocar la ropa para poder ver y todo lo demás Entonces, ¿qué pasa aquí? Ellas pueden comprar y luego, si hay una talla que no les quedó o no les gustó, simplemente lo devuelven con costo hacia la compañía. Eh, eso consume bastantes recursos, pero a largo plazo les ha permitido posicionarse como una, un referente dentro de la moda online también en Chile. Así que Dafiti es un excelente ejemplo de tienda online llevado ya a un nivel más alto. ¿Ok? acabamos de hablar Álvaro Fontela, que es un emprendedor individual que tiene su, su PYME que es Rayola Networks, o una pequeña empresa o mediana empresa, como lo quieran ver y luego tienes a Daffity, que es una mega empresa, una startup que ya tiene presencia en muchos países, ¿ok? Vamos ahora con un Marketplace, ya saben que los marketplaces son esos lugares donde se pueden encontrar eh, compradores y vendedores, dos, una persona que quiere ofrece un servicio, otro que lo quiere, etcétera Mejor ejemplo, también un monstruo Mercadolibre.com, uno de los mejores ejemplos de Marketplace que existe, es una empresa que fue fundada por argentinos, pero fue Hecha con base en Estados Unidos, eh, estaba estudiando su fundador y sus socios en Stanford, en la Universidad de Stanford, un, un icono de las startups y todas estas cosas. ¿No todo en el mundo americano. Eh, así que con esa base empezaron este negocio porque en Latinoamérica no había un proyecto así. Ya saben que en Mercado Libre pueden las personas vender y comprar. Al principio eran las típicas cosas como eBay, que podías comprar y vender cosas usadas. Después ya empezaron a vender cosas nuevas. E incluso ahora han agregado otros servicios ya, ya no es solo marketplace, porque han agregado Mercado Pago como Pasarela, han agregado Mercado Envíos. Eh, tienen acuerdos con un montón de empresas de logística para hacer los envíos más ágiles. Siento que el mayor plus de mercado libre en comparación a otros proyectos de marketplace y principalmente si uno lo quiere ver como consumidor ya, es decir, desde la perspectiva no del que vende sino que del que compra, efectivamente es la comunicación con el cliente y los tiempos de servicio. ¿ya? Marketplace hay muchos ejemplos. Podría haber puesto Uber, podría haber puesto Uber Eats, podría haber puesto no sé, tantos otros que ofrecen este servicio donde no solo compra-venta, sino que hay personas que se encuentran, eh, incluso los sitios de citas se consideran un marketplace donde justa a dos personas que quieren tener una cita. Etc. ¿OK? Vamos por otro más. Academias online. Conocimiento al poder. Me encantan las academias online. Aquí quiero destacar el caso de una emprendedora que se llama Miriam Ruiz, también española. Eh, ella tiene un sitio web que se llama Edial.es. Se los deletreo. E de Esteban de dedo, Y. Como decimos en Chile, o Y eh, A L.es. Y se dedica en realidad a compartir. Cursos de alimentación saludable, ok. Estaba cansada de su trabajo como nutricionista y médico en un hospital en España y decidió empezar este proyecto por su cuenta. Ofrece una base de datos de cursos que se va renovando todo el tiempo a cambio de un pago de 10 euros mensuales. ¿ok? Así que me parece que ese es un buen ejemplo de una academia online bien montada. Hay muchas formas, lo hemos hablado, de montar academias online, eh, muchas maneras. Pero eh, me parece que la forma en que ellos lo están haciendo funciona bastante bien y va de la mano con el siguiente tipo de negocio, porque eso es una academia online, pero también se podría considerar un membership site o un sitio de recurrencia o un sitio de suscripción. Eh, de hecho, el de ella es un membership site, pero de base es una academia online que se monetiza a través de, de la metodología del membership site. Para ejemplo de membership site hay muchos de, o de sitios de membresía y que podría mencionar un crack brutal como Netflix o Spotify que se encargan no cierto de una suscripción mensual y tú recibes un servicio. Pero me voy a quedar con Betterlink.com, eh, software veterinario chileno que se paga bajo una modalidad de suscripción incluye hosting soporte y actualizaciones. O sea la gente de Betterlink se encarga de crear una web Perdón, de, de ofrecer un servicio de software veterinario que funciona en la nube eh, al, y los, los veterinarios se suscriben a él y pagan mensualmente por el servicio. Pero el servicio no es solamente el paquete de software como lo típico que tú compras un software, lo instalas y tú lo empiezas a usar, sino que además incluye soporte, incluye hosting e incluye acceso a mejoras, es decir, un software de mejora continua. ¿Ya? y es súper importante cuando uno tiene una mensualidad, agregar valor. Ese valor tiene que ir impactado. Por eso Netflix tiene que actualizar su catálogo todo el tiempo, por eso Spotify tiene que mejorar su catálogo todo el tiempo. Y por eso en este caso Veterin tiene que dar algún plus. Y eso es ir escuchando a la comunidad de veterinarios mejorar la solución de acuerdo a las necesidades que ellos van teniendo. Obviamente, no hacen todas las cosas que se le ocurren a la comunidad, porque a veces pueden ser cosas que se le ocurre solo a uno y tienen que mantener el estándar. No es un software a la medida, pero me parece un buen ejemplo de cómo llevar adelante un sitio de recurrencia porque genera pago mensual de manera permanente. Aquí hemos visto casos de emprendedores, casos de empresas, casos de mega empresas, casos de pequeñas empresas que están haciendo este tipo de cosas. Otro tipo de negocio, los portales, ¿ok? Hablamos acerca de los portales informativos de cualquier temática, etcétera. Aquí quiero destacar la voz de lanzarote.com. Es un diario independiente de las Islas Canarias en España. Es el primer diario digital de España, según registros desde el año 1995. Es una empresa familiar la que está detrás, que ha levantado todo un, un, también una plataforma publicitaria a través de la cual financia, financian o sea, todos estos proyectos que se llama LZ, como Lanzarote Media, que incluye el diario y tam, digital y también varias radios dentro de la zona canarias y de Europa. Eh, y el único fin es informar todas las cosas que ocurren allá en Islas Canarias. La verdad es que se ha convertido en un referente de la zona. Ya, Lanzarote es una de las Islas Canarias que, que allá en España. Yo tengo mucho. A ver, miro mucho hacia el mercado español porque, bueno. Por el consumo de recursos de mi parte de, de contenidos, ¿no? La verdad, es que este tema del emprendimiento digital en Chile, yo considero que aún está muy verde. Eh, y eh, en España ya está bastante posicionado la verdad que esto viene así Estados Unidos los Estados Unidos eh, tanto los podcasters los bloggers y los emprendedores han influido en el mercado europeo en el mercado europeo están los españoles españoles habla hispana entonces yo capto ahí me gusta escuchar algunas cosillas en inglés pero en general escucho bastante o leo o sigo bastante gente de España y por eso me voy entrando a estos casos ya cuesta más encontrar casos en Chile aunque seguramente los hay si hay emprendedores en cada uno de estos tipos de negocios online les gustaría compartir aquí en el podcast con gusto escríbenme en calosestudio.com barra contacto Se viene en un día al podcast, cuentan su experiencia de emprendimiento y así motivamos a más gente para que empiece a crear cosillas en este país tan lleno de talento, que muchas veces se pierde por falta de, de oportunidades o a veces falta de guía solamente. Es decir, las oportunidades no siempre te las van a dar. No tienes que esperar que te las den las oportunidades, tienes que construirlas, hacerlas tú. Con la ayuda de Dios vas a salir adelante, pero tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Hablemos ahora de otro tipo de trabajo que eh, se podría considerar. Como el proyecto anterior, es decir, un portal, pero también por su forma de monetización, es un blog de, con afiliados. Estoy hablando de localguía de Gran Canaria.com, otro caso más de la isla, de las islas y otro caso más de España. Del señor Jorge Toledo y su novia que empezaron este negocio para diversificar ingresos. ¿Por qué? Porque ya la tienda online, la tienda presencial, perdón, venía con caídas y después cuando vino la pandemia fue una brutalidad como cayó el negocio, entonces ellos potenciaron esta guía local de que te resuelve todos los típicos temas de una guía local, donde alojar, los lugares para visitar, etcétera. Y se financia hoy día a través de tem tres temas afiliados que ya hablamos que son estos elementos donde uno vende cosas de otras personas y recibe una comisión o, o, o referencia en, en, refiere y por la referencia te, te pagan después de una cantidad. Lo financian a través de AdSense, es decir, esta plataforma de Google que te permite poner publicidad en tu sitio web. Y lo financian a través de colaboraciones, es decir, por ejemplo, voy a colaborar con un portal que se dedica a la venta de o sea, una heladería. Entonces ahí hacen intercambios eh, porque yo ya tienen un tráfico de, por lo menos hasta que yo lo que pude eh, googlear fácil, fácil de 30.000 visitas mensuales. Entonces, con eso en mente, hasta el, hasta el mayo del 2021 más o menos tenían eso, y con eso la verdad que me parece que eh, tenían suficiente masa crítica para poder eh, empezar a negociar acuerdos y también empezar a financiar su proyecto. Que además es un proyecto más. Eso es lo que me encantó de esta historia, que es un proyecto más. Es decir, estos emprendedores no están viviendo solo de este negocio. Igual como lo hace Álvaro Fontela con Radio La Networks. Están viviendo de este negocio, más la tienda online, de la tienda física que empezó a caer, más otros proyectitos que tienen por ahí. Y usando siempre sus puntos fuertes, porque les gustaban estos temas, les gustan los viajes, conocen del tema. Entonces, eso es la forma para mí de emprender digitalmente. Y cierro con un ejemplo de Podcast Premium. Que me parece que merece un doble o triple aplauso. ¿ok? Aquí está la gente de asílohacemos.com, eh, también de España, por supuesto. Y ahí tengo dos cracks: eh, Alex Martínez Vidal, diseñador gráfico, entre muchas otras cosas, actor, etcétera, guionista, y Joan Boluda. ¿ok? Joan Boluda para mí es el crack de los cracks, ¿ok? eh, un mentor un maestro, alguien que, con el que he aprendido una brutalidad, no habría empezado este proyecto si no fuera por el apoyo, digamos, y el aprendizaje adquirido en Joan Boluda, con John Boluda. Y ellos en Así lo hacemos tienen este podcast gratuito semanal, donde comparten sus experiencias de emprendimiento diario. Es decir, cómo estuvo, así, se llama así lo hacemos porque cuentan un poquito cómo estuvo su semana. Mira, hice tal cosa con un cliente, esto fue lo que aprendimos, y comparten sus experiencias que son súper enriquecedoras. El podcast dura alrededor de una hora, eh, los capítulos gratuitos. Pero además tienen una versión premium, ¿ya? En la que les permite acceder a episodios, ¿no cierto?, exclusivos que se pagan, 10 euros mensuales. Y esos 10 euros mensuales incluyen varias cosas. Ese podcast premium que tiene otras cosas, por ejemplo, análisis de casos reales de consultorías. Como la gente los llama para preguntarles, ¿sabes qué?, mi página web no funciona y no sé qué a nivel gráfico. Entonces ellos van y muestran el caso y comparten cómo lo hicieron. Por ejemplo, para alguien como yo, eso es brutal. Porque las experiencias de mejora que ellos van haciendo me generan la posibilidad de también ir aprendiendo más cosas todo el tiempo acerca de los trabajos que hago para mis clientes. Eh, algunos me dicen, bueno, pero ¿por qué hablas de Joan Boluda si Joan Boluda de cierta manera eh, hace algo parecido a ti? No, no, Joan no hace nada parecido a mí. Joan tiene una academia de cursos brutal, él por su cuenta, eh, eh, así lo hacemos, es otro de los negocios que tiene. Yo simplemente me dedico a la creación de los negocios y asesorar a la gente de manera más personal. Eh, Joan tiene una brutalidad de experiencias, es un profesor de SAD. Alex Martínez también son, son cracks realmente, pero comparto su experiencia porque me parece que es brutal y que todos merecen ir a echarle un vistacito. Eh, además de esa versión premium de los capítulos, tienen eh, una comunidad, realizan sorteos, eh, cuentan varias cosillas con recursos, descargas y todo por 10 euros al mes. Ok, funciona además se monetiza a través de una forma de suscripción, es decir, como un membership site, pero es un podcast premium. Me encanta cuando se entrelazan los distintos modelos de negocio, porque una cosa es. La forma de monetizar el negocio. Y otra cosa es el tipo de negocio. Aquí hemos visto ejemplos. Reales de gente que está viviendo o generando ingresos a través de cada uno de estos tipos de negocios online. La pregunta es: ¿cuál es tu tipo de negocio online? Lo vimos en el capítulo 157. Dale un vistazo para que puedas analizar eso. ¿Cuál es tu tipo de negocio online y puedas empezar lo antes posible? Ya siempre alguien me lo dice: ¿cuándo tengo que empezar a generar contenido? Ya estás tarde para generar contenido. Ayer, ayer. Eh, de hecho, para los proyectos que estoy trabajando para el segundo semestre, yo ya estoy empezando a trabajar en la estrategia de contenido para poder generar una comunidad y tener ahí algo para ofrecer en el segundo semestre. Quiero agradecerles como siempre por visitar mi página web classastudio.com, a quienes me siguen en Instagram, a quienes me siguen en la página de Facebook. Gracias, sigan dándole like, sigan siguiendo, compartiendo todo el contenido. Es una forma de apoyar mi trabajo, no solamente contratando, si pueden compartir este contenido con otras personas, darle a conocer lo que hago. Eh, si quieren invitarme a alguna cosa, canal que tengan, algún tema, con gusto, ¿eh? con gusto. Yo por ir a alguna charla o alguna cosa así online y todo, no, no voy a cobrar. Así que estoy ahí dejando la invitación abierta. Quienes quieran contactarme, gracias a la residencia. A la versión de 5 estrellas, a las suscripciones de Spotify, en especial a las suscripciones en YouTube. Gracias han ido subiendo poquito a poquito los suscriptores en YouTube. Creo mucho en el crecimiento orgánico. No me obnubilo por la cantidad de seguidores. Y vamos a ir creciendo poco a poco, paso a paso. Eh, está aumentando la cantidad. Este lunes lancé un nuevo video en el canal de YouTube. Acerca de cómo crear un embudo de ventas para una página web de servicios profesionales. Así que si quieren vayan a darle un vistazo y suscríbanse para que se enteren cuando suban capítulo nuevo del podcast o a cualquier otro contenido. Espero que todos tengan una gran semana. Dios mediante, vamos a volver el próximo miércoles con este podcast que llamo Emprendedores Online, donde ayudamos a los emprendedores a hacer negocios en Internet. ¡Nos escuchamos!